medio de los preparativos para organizar las elecciones primarias a la que se acogerán 5 organizaciones políticas, se han tocado temas que parecían haber quedado claro, pero que ahora se ha descubierto que eran un gancho. Cuando gran parte de la población creía que el costo de las primarias sería adjudicado a quienes eligieran esa modalidad para escoger candidatos, la Junta Central Electoral, que en numerosas ocasiones ha manifestado no tener recursos para organizar las primarias, en acuerdo con los partidos, asumió el 85% de los gastos. Los partidos reciben demasiado dinero, que todavía no está claro en qué lo invierten y que lo manejan con muchísima discreción las cúpulas. Debieran de pagarlo los propios partidos, ese dinero de primaria. No puede ser que le quiten más dinero al pueblo, al pobre de su bolsillo. Probablemente el país pudiera estar ahorrándose ese dinero, invirtiéndolo en escuela, invirtiéndolo en carretera, invirtiéndolo en la frontera, que tanta necesidad que tenemos. Porque no es verdad que los partidos se iban a desprender. Y se van a desprender porque una apropiación de la misma cantidad que le entrega el presidente de la Junta, si fueran ellos que tuvieran que darlo de manera natural, tampoco dieran nada. El rechazo de varios sectores a que el Estado pague las primarias del PLD, PRM, PRD, Opción Democrática y Alianza País lleva a consultar el artículo 47 de la ley 33-18, el cual establece que los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos serán deducidos previo acuerdo con las organizaciones políticas del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística. Las primarias es una responsabilidad de la Junta desarrollarla. Sin lugar a duda que vendrá la modificación al presupuesto al Congreso y esas cúpulas lo aprobarán también, el pueblo debe saber eso. Bueno, la ley que se aprobó establece que las primarias van a ser financiadas por los fondos que se le otorgan a los partidos, eso lo dice la ley. Eso tiene que ir a un presupuesto complementario, desde luego, pero vamos a llamar a que nos ajustemos y a seguir una conversación con la Junta Central Electoral y los partidos políticos. Que se junten, que ellos propiciaron que se aprobara la ley, ahora ellos tienen que saber de dónde van a salir los recursos. El tema será nuevamente analizado por la Junta y las 5 organizaciones políticas que irán a primarias en una reunión que se llevará a cabo este lunes. Mientras se resuelve este tema, los que escogerán candidatos a puestos electivos mediante primarias autorizaron a la Junta a implementar una tecnología desarrollada por la entidad que permitirá automatizar el voto el próximo 6 de octubre. Ante los nuevos procesos y los plazos establecidos por la ley de partidos, contrario a otros tiempos, aún no hay candidatos a cargos de elección popular, lo que comienza a desesperar a quienes entienden que se hace tarde para amarrar sus acuerdos. Porque si bien es cierto que tenemos que ir a unas primarias ya decididas el 6 de octubre, no es menos cierto que al partido le conviene tener ya preseleccionado lo que será su candidato, ya que en junio el partido tiene que ir a un proceso de alianzas. Al actual ambiente electoral se sumó la inusual sesión del Senado este sábado para aprobar con carácter de urgencia el proyecto de ley de régimen electoral, el cual viene a sancionar los delitos electorales, a reafirmar el voto preferencial en los regidores, a desvincular las elecciones distritales de las municipales y, entre otras cosas, a crear una procuraduría electoral. Para Proceso, Jonan González.